Profe, buenas noches. Ahora sí me escucha. Hola. Hola, hola. Buenas tardes, señorita Marta. Buenas tardes, profe. Es Margie, ¿cierto? El nombre Margie. Sí, señor, Margie. ¿O lo estoy pronunciando mal? Margie, sí, señor, está bien. Ok, gracias, muy amable. Hola, ¿sí me escuchan? Señorita Doble, sí, le escucho. ¿Qué más? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas, profe, sí, tenía problemas con el audio, por eso estaba comprobando. Gracias. Sí. Hay que subirle un poquitico más al volumen y listo. ¿Qué será lo que tiene? ¿Será que tiene algún problema al ingresar o qué? ¿O qué ha pasado? ¿Qué saben ustedes, por favor? Lo que estaba comunicando la compañera. Profe dice, pero tiene problemas con la conexión, que la aparece cargando, dice, pero sí, extraño. Así me parecía a mí, profe, pero yo copié el enlace y entré por otro lado y ahí sí me dejó ingresar. Podría explicar a los demás que de pronto hagan eso, a ver si de pronto funciona. Sí, voy a escribirle a Berenice, que era la que tenía como problemas. Gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la actividad y que pues ya las otras personas que están pendientes, pues
Luego mirará la grabación, pero me preocupa que no estén en línea para que hagan las preguntas que están pendientes por hacer. Quitado. Llegó Stephanie. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que vamos a comenzar. Primero, vamos a escuchar cuáles han sido los avances que han tenido, que han realizado, para mirar a ver de qué manera abordamos el tema del día de hoy. Yo traje unos ejemplos ahí para que les ayude como a terminar de estructurar la idea. No sé qué han podido avanzar. Por favor, Dolly, me cuentas tan amable. Sí, profe, un momentico, porfa. Me salió el códex, estuve investigando en el códex alimentario, que da como las especificaciones básicas de manejo post cosecha, embalaje, almacenamiento y transporte. Yo voy a trabajar en el mango. Entonces, el mango. Sí, señor. Y Margie. Profe, pues la clase que la vez pasada trabajé con el plátano en la cosecha, pues entonces voy a continuar con lo de la post cosecha del mismo producto, el mismo cultivo de plátano. Sí, también es bueno. Sí. Señorita Stephanie. Parece que hay problemas de conectividad. Sí, pero ahí volvió y se conectó. Estefani, cuénteme, ¿cómo le terminó de profe, ir? Profe, yo pues siempre he trabajado con la caña del panela, pero pues como tú me dijiste que esa pues era muy extenso el tema y sí se me hace más complejo, entonces yo voy a trabajar con el frijol. El frijol, listo. El frijol calima. Calima, listo, perfecto. Sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, le digo, muchas veces escogemos unos temas que, pues bueno, por el aprendizaje, ¿cierto? Pero empiezan a tener problemas porque no encuentran información o porque no, ¿cierto? Porque no hay mucha documentación al respecto, entonces empiezan como a no generar los entregables y eso empieza pues como hacer como una fuente digamos, como de que las personas se quieran retirar y esas cosas. Ya está queriendo entrar. Cena, invitado. ¿Quién es el que está ingresando acá, que acaba de ingresar? Cena, invitado. O sea, ¿quién es Cena, invitado? No tiene cuenta, entonces podemos... Profe, buenas noches, soy yo, Berenice. Berenice. Bueno. Entonces, como les estaba comentando, que muchas veces escogemos productos que se nos complica el tema a la hora de realizar el trabajo. Entonces, pues, no es que sea difícil, sino es que requiere otros procedimientos poco más complejos con relación a la transformación del producto y eso hace que se le incremente pues digamos un poco más los ítems a la hora de trabajar, porque en este caso era post cosecha, ya es como todo el proceso de empaque, selección y demás. Voy a proyectarles para mostrarles como algunas características específicas con relación a cada uno de esos ítems, como para que les vaya generando pues como la claridad. ¿Están viendo, cierto?
Profe, yo no estoy viendo. ¿No? Sí, ya se ve. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso un poco sobre el fundamento del proceso de la cosecha. En esta diapositiva, pues yo les explicaba de manera muy general, digamos, como los elementos fundamentales esenciales para lo que es el proceso de la poscosecha. El proceso de la poscosecha se garantiza si hay un proceso productivo también ajustado a la calidad, a los estándares, a las buenas prácticas. Digamos que ese es el primer eslabón de toda la cadena en cuanto a la parte de producción y comercialización. Y la poscosecha está en ese medio. Teniendo en cuenta eso, pues resulta que nosotros dijimos que escoger un producto. Hay un ejemplo acá que lo primero que yo tengo que tener en cuenta son esas características fundamentales del producto, de esas organolépticas que me permiten identificar toda la ficha técnica, ¿sí? Que me indica cuál es la vida útil de ese producto, que me indica cuál es el tiempo que estimo para poder hacer que el producto se conserve. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, precisamente para evitar pérdidas, para evitar entregas de productos ya sobremadurado y demás. Para este caso escogí, a modo de ejercicio, como ejemplo, la gulupa. En muchas regiones de Colombia la exportan. En Sonsón producen mucha gulupa. La exportan la gran mayoría. El producto que sale de primera calidad, el producto que sale pues de tipo exportación, ese producto se comercializa en otros mercados internacionales. Y para el caso de otras calidades que no cumplen con los estándares, pues se distribuyen en el renglón local, ¿sí? La parte nacional. Entonces, identificar cuáles son o cuál es la ficha técnica de ese producto es también identificar cuáles son esas necesidades del mercado. Porque una cosa es la maduración biológica del producto y otra cosa es la maduración comercial. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, señor. Entonces, comercial es el estándar para poder que el producto llegue en, digamos que en el trayecto, lo que tiene que ver con el transporte y demás, y el tiempo de reparto, pues llegue en el tiempo que es para poder que llegue de calidad, ¿cierto? Si yo saco una gulupa de maduración, porque casi siempre la cosechan entre la 3 y la 4, el cuarto grado, Brins, que es superior al 15%, superior a 15, son, digamos que para consumir de una vez, seguramente no es tan agradable al paladar, pero eso es una maduración comercial. Cuando el producto ya, digamos que en todo lo relacionado al proceso de lo que sigue a continuación, pues ya va cambiando y va aumentando esos grados de los cuales generalmente siempre llega entre 6 y 7 a los mercados, ¿sí? Generalmente. Entonces, característico es el producto, conocerlo. ¿Cuál es la, digamos, como los parámetros técnicos del cual yo tengo que seguirme o ceñirme para llegar a esos mercados? ¿Listo? Entonces, esto como a modo de ejemplo. El acopio, creo que debido a la alta incidencia en microorganismos que ocasionan las lesiones a los frutos de gulupa,
Por eso es que es gran importante asegurar la inocuidad. En el acopio hay un, en cuanto está relacionado a las buenas prácticas agrícolas, hace mucha claridad con relación a los puntos de acopio, qué debe de tener y cuáles son como esos parámetros de que debe tener un acopio para el almacenamiento y proceso, digamos, del producto, el manejo del producto. En los acopios es muy importante que estén encerrados, que sean ventilados, que si es necesario que tenga refrigeración. Es decir, yo lo pongo a modo de ejemplo porque cada uno del que ustedes puedan escoger pueden cambiar esos parámetros de acuerdo a las necesidades del producto. Recuerde que no es lo mismo yo manejar un ejemplo, el caso del plátano, a manejar las rosas. Aunque no es un producto comestible, pero es el orden agrícola, el cultivo. Entonces, mire que la rosa tiene otras condiciones diferentes. El aguacate tiene otras condiciones diferentes. Y así, pues, dependiendo de las características del producto, asimismo se establecen las condiciones del acopio. ¿Dónde se va a...? Donde llega el producto, se le hace el manejo correspondiente y asimismo se establecen, digamos, como los procedimientos técnicos para condicionar el acopio. El lavado y desinfección. Dice que es recomendable realizar un lavado y desinfección de los frutos para retirar todos los restos de tejidos. Vean, muchos de los mercados internacionales requieren unos análisis. Yo no sé si ustedes ya pudieron consultar algo sobre eso. Hola. Hola, profe. Hola, profe. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, señor. Bueno, profe, entonces. Estamos... Perfecto. Entonces, en el proceso de lavado y desinfección, muchos de los requisitos para la exportación del producto exigen unos análisis de laboratorio, sea bien bromatológico, sea bien de medición de trazas. Hay una cantidad de análisis que se hacen para evitar que en el producto vayan microorganismos diferentes a los que están asociados al producto, rastros de trazas de insumos y una cantidad de elementos que no están contemplados o por lo menos unos porcentajes permitidos al consumo humano. Entonces, muchas de ese tipo de situaciones, digamos que dentro de lo que es el lavado y la desinfección, se retira parte de eso lo que va ahí. Pero es de saber que también las trazas de ese tipo de insumos casi siempre están impregnadas en el producto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque al encontrar trazas, a ver, dentro del proceso de producción hay un tema de control de plagas y enfermedades que es como el indicador que establece para digamos como para el uso de insumos. Y en la medición de esas trazas lo que hace es eso, identificar qué tanto fue la aplicación, por eso es que dejan periodos de carencia para no aplicarlos debido a que se van a cosechar para comercializar. Entonces, en ese aspecto hay que tener mucho cuidado, porque aunque se lave, se desinfecte, siempre van a estar ahí presentes la traza, ¿no? Lo que son las afectaciones en cuanto a rastros de insumos. En cuanto a eso, estamos claros, ¿cierto? Hola, profe. Hola. Profe, sí, incluso en el aguacate, que es el tema que yo he venido trabajando mucho y que es como el más cercano, en el aguacate se hace una prueba de residualidad
que es la que identifica o determina si el agricultor ha fumigado recientemente el cultivo con agroquímicos que no son permitidos para exportación, que dejan, eso se llama es que la prueba de residualidad, donde debe de tener, si se van a aplicar, donde si se va a aplicar, debe ser en un tiempo prudente, no cercano a la cosecha. Y por ejemplo, ese es un factor de los que descalifica el tema de exportación. Sí se puede para nacional, pero para exportación no. Sí, bueno, ahí usted resalta un factor importante, es que pues resulta que nosotros realmente nos estamos comiendo parte de esa residual. O sea, residuales, porque el producto, cuando estamos hablando de insumos, hay dos elementos importantes. Uno, que es la parte residual, y otra parte es la sistémica, ¿cierto? La parte de residualidad es porque se mantiene el producto, y la parte sistémica es el tiempo que dura. Entonces, en cuanto a esa parte, hay que tener mucho cuidado, porque pues generalmente me pasó un día en Sonsón, con decirle pues a modo de experiencia, me pasó iba yo para Bejorral, y vi un cultivo de maracuyá, muy bonito, y me dio por entrar, de granadilla, y me dio por entrar a tomarme fotos, a comer, y resulta que yo comí ahí, pero el señor no me advirtió que hacía 8 días antes lo había fumigado. Y ese tipo de productos requieren de muchos insumos, ¿cierto? Y lo que hizo fue afectarme de manera, pues, no tan grave, pero sí me adormeció la boca completamente, y pues eso fue una mala experiencia. Esa parte residual que queda impregnada dentro de los frutos, hay que tener mucho cuidado con eso, pero eso se da ¿dónde? En el proceso productivo, que dentro de del proceso de post cosecha, muchas veces no se tiene pues como tan, ¿cómo le digo yo? Pues como para que no suene pues como tan, es decir, que no se tiene como en cuenta, porque esos análisis solamente los sacan para cuando se van a llevar productos al extranjero, cuando se van a exportar, pero para el consumo local no. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso, porque pues usted puede afectar una mayor parte de la población que se coman el producto que usted comercializa. Claro, profe, es que esa es la importancia, porque esa es la importancia de saber aplicar, porque entonces quiere decir que los mercados extranjeros lo rechazan por eso, es porque obvio, son exigentes y pues quién no va a querer comer, bueno, pero entonces mire que se van quedando nacional, y los nacionales, ¿quiénes somos los nacionales? Nosotros entre nosotros, si no estamos comiendo un producto que está contaminado. Sí. Eso es cierto. Ustedes han relacionado estos aspectos, estos temas con lo que están haciendo, ¿cierto? Sí, profe, claro. Yo, por ejemplo, vengo trabajando desde que iniciamos la clase con el proyecto de aguacate, porque soy de un municipio que mi papá pues tiene una finquita donde tiene unos palitos de aguacate. Entonces me he metido por todo mi proyecto, ha sido de ese lado. Ve qué bueno. Eso es muy importante cuando empezamos a fortalecer nuestro potencial, ¿sabe? Porque eso va a garantizar muchas de las potencialidades de las regiones. Y me parece muy bien. Otro aspecto es la selección. La selección, bueno, acá hay varias cosas, porque acá vemos selección y acá más abajito vemos la clasificación. Es lo que tiene que ver con la clasificación. La selección es decir que usted escoge el producto que cumple con esas características para poder exportar o para que son mercados locales y todo lo que tiene que ver con eso. Y la clasificación es cuando usted ya dice, bueno, este es de primera, este es de segunda y este es de, digamos, como tipo A, tipo B, tipo C, llamémoslo así, por ejemplo.
Entonces, ¿cuándo se retiran o cuándo se hace el proceso de selección? Generalmente se hace en el cultivo, cuando se hace la recolección del producto. Generalmente lo que hacemos es tratar de clasificar los productos, o sea, el fruto que esté en condiciones de poder, o sea, de poder seleccionarlo más fácilmente. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo me imagino que se preguntarán. Por supuesto, porque es que cuando en el momento de la recolección que se está cosechando, ¿sí? En la gran mayoría de veces, por temas fitosanitarios, hay que recoger todo. Excepto el que esté en el suelo, porque el que está en el suelo ya tiene, digamos, como unas particularidades diferentes, pero sin embargo hay que retirarlo los lotes. Entonces, por temas fitosanitarios hay que cosechar todo lo que hay. En la selección y clasificación ya entramos nosotros a evaluar cuáles son las características, y yo acá hace ratito lo puse para saber cuál es la que me cumple con las características para poderlo clasificar, identificar como el producto de primera. Digamos, el que cumple con todos esos estándares. El preenfriamiento, digamos que es un paso también, ¿para qué? Para iniciar todo lo relacionado a la cadena de frío, en el caso de la gulupa. Yo estoy hablando todo este tema acá, como para que ustedes lo vayan asociando a todo lo que ustedes van a hacer con respecto a cada uno de esos productos. Claro que cada uno del que ustedes escojan tiene unos manejos diferentes. Algunos se parezcan a estos, pero digamos que en términos generales son parecidos en algunos aspectos, pero que técnicamente son diferentes, digámoslo así, en términos generales. Cuando empezamos todo lo que es la cadena de frío, eso casi siempre se hace para prolongar la vida útil del producto, que nos dure un poco más de tiempo con respecto al tema del transporte y los días de transporte. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Al aguacate creo que se somete también a unas temperaturas muy bajas, precisamente para que eso no suceda. Porque generalmente usted coge un aguacate como lo cogen, que es ya, creo que es con el... En el grado 6 o 7, creo, de madurez, y él en el transcurso de 2 o 3 días ya está maduro. Entonces, para viajar a Estados Unidos, a otros mercados, pues tienen que son temperaturas muy bajas para que eso que de cierta forma se frene. ¿Qué sabe al respecto? La que me está hablando sobre el tema del aguacate, por favor. ¿Quién es? Margie, ¿quién es? Stephanie. Profesor, yo, Berenice. Se me había enloquecido. No, es que como todavía no las tengo identificadas claramente, pues me disculparán ahí. No, profe, dale, tranquilo. Sino que es que el teléfono se me enloqueció, se me salió de donde estaba. Mejor dicho, profe, sí. Incluso, pues, o sea, digamos que ese tema yo no lo conozco así muy bien a fondo, muy a perfecto, ¿cierto? Pero sí se tienen en cuenta algunos términos, pero el grado de maduración no es tan alto. Creo que es un poco más bajo, no sé darle el nivel exacto, por lo mismo, ellos sí deben de tener un grado de, digamos, que se le llama maduración, pero no puede ser muy alto. No sé exactamente el grado que se maneja, pero sí, no puede ser muy alto, por lo que obviamente como se va, y sí tiene que ser en contenedores, pues, o digámoslo en camiones acá cuando se saca, que sean muy frescos. Incluso antes, cuando venían a recoger la cosecha por acá,
venían incluso camiones con carpas negras, y esas carpas pues bochornan mucho el producto, y lo que hace es que lo recalienta, lo trasuda y madura mucho más rápido. Y cuando llegan a la planta de selección, que en este caso es en el oriente, en esos momentos pues nosotros le vendemos a una planta en el oriente, entonces cuando llega ya no lo rechazan por lo mismo, porque si se coge muy maduro, entonces si se coge como muy, hay aguacates que son muy, que ya se les empieza a ver como moraditos, ese aguacate inmediatamente es tipo nacional, porque se madura por ahí tipo 2-3 días ya ese aguacate se está madurando. Entonces son varios de esos factores que se tienen en cuenta, además de pues el tema de la cosecha a la hora de cogerlos, que si el pezón no, pues no se les puede caer el pezón, tiene que ser con unas dimensiones de corte. Entonces son varias cositas, pero así en sí, profe, que te diga cuánto es el grado de maduración que debe tener, no lo tengo claro en este momento. Sí, bueno, estamos hablando de Hass, ¿cierto? De aguacate Hass. Sí, profe, por acá se está produciendo aguacate Hass. Sí, listo, muchas gracias. Bueno, perfecto, entonces mire cómo vamos alineados de cierta manera, porque con lo que queremos ir hacia dónde vamos. El destino es un factor importante porque yo determino si es en el orden local o si es de exportación. Digamos que en este caso de la gulupa tiene que se refiere que el 50% verde, el 50% púrpura para el caso de exportación, ¿sí? Y del 50 al 80 púrpura para exportación, perdón, y de frutos para el mercado nacional está entre el 80 y el 100% de púrpura. Entonces, él está verde entre el 50 y 50, pero ya para exportar entre el 50 y el 80% del color púrpura que tiene la gulupa. Claro que hay diferentes variedades de ese fruto, hay diferentes especies donde, pues, que no solamente es el color púrpura, ¿cierto? Hay un poco más verdoso todavía, entonces hay que tener en cuenta es la característica del fruto, por eso. En cuanto al empaque para los frutos, bueno, ya cada uno de los productos tiene que tener en cuenta esa característica propia de ese requerimiento. Si el empaque, si lo permite hacer en canastillas, si lo voy a hacer en lonas, si voy a empacar en bolsas, si voy a empacar a granel, qué tantas cantidades me caben, si por garantizar la calidad del producto solamente puedo echar tanto peso por bolsa. Bueno, en fin, eso digamos que está muy relacionado con el manejo del fruto, ¿sí? Porque pues, no solamente pueden ser frutos, pueden ser otro tipo de productos que tienen ese tipo de requerimientos. Y lo que nos lleva a tener como todos esos parámetros para el empaque es con el ánimo de garantizar esa calidad del producto. Yo no me imagino en Estados Unidos un americano comiéndose un banano pues todo aporreado. Generalmente la calidad del banano que ellos se llevan es de excelente calidad, de lo más, llamémoslo así, de mayor calidad en tamaño, color, apariencia, todas las partes o todas las variables que son descriptivas del producto tienen esas características, ¿cierto? Que es de excelente calidad. Allá no se permite ver como es un banano mediano, pues generalmente no sucede porque todo lo que se lleva para allá son tamaños, entre grandes y un poco más pequeños. Están medianitos, se queda acá en el mercado local. Acá en el tema del transporte, nos estaban ilustrando ahorita porque cuando nos decían que el camión venía acarpado, entonces que la carpa generaba un microclima interno dentro del vehículo que generaba unas condiciones
de temperaturas que hacían que el fruto se afectara? Pues sí, resulta que sí, que si el producto, el transporte que yo requiero, tiene que tener esas especificaciones en cuanto a la parte de que si requieren termoquín o vehículos refrigerados, ese tipo de, digamos, como de elementos, pues, que es más costoso probablemente, pero pues ese costo lo tengo que asumir dentro del proceso, ¿sí? Y tiene que estar estrictamente ligado al proceso, ¿para qué? Porque tengo que subirle el costo, ¿cierto? Si a mí me implica que tengo que mover unos equipos, llamémoslo así, vehículos acondicionados para el transporte, y eso suma, digamos, el costo del transporte, pues yo tengo que tratar de librarlo con los costos de venta. Entonces, que tener mucho cuidado con eso. Esto, ese resumen breve, pues está muy ajustado en cierta forma a lo que ustedes deben de trabajar. ¿Tienen alguna duda con respecto al tema? Profe, pues la verdad no, yo apenas estaba empezando a leer la actividad inicial que hay en la guía, sí, que era un enlace donde nos llevaba pues como a conocer la importancia de las certificaciones, pero todavía no he empezado a desarrollar el trabajo en sí como tal. Bueno, sí, el tema de las certificaciones, digamos que llamémoslo así, ese es un plus adicional. ¿Cierto? Ese es el plus para poder vender mejor, para poder hacer que el precio del producto suyo tenga mucho más relevancia con respecto a otros mercados. Porque de eso se trata, ¿cierto? Generalmente las certificaciones requieren que su personal esté capacitado, que todo el tema del manejo de los productos agroquímicos estén debidamente registrados. Bueno, una serie de requisitos que tiene cada uno de los procedimientos para obtener ese tipo de certificaciones. Entonces, pensar en eso es ir pensando en ir dándole un plus al, de cierta forma, al producto que usted va a comercializar. Cuando estuve en el 2017 en Río Negro, Antioquia, yo tuve la oportunidad de asistir a varios talleres donde se estaban identificando unas zonas buffer para el tema del aguacate Hass, ¿sí? Habían algunas personas que no querían, pues, como vincularse con el tema porque, pues, se sabe que de todas maneras la población rural a veces son reacias al cambio porque eso le representa un costo adicional, le representa cambiar un poco la dinámica de cómo lo hace, pero se pudo llevar a cabo, pues, como ese ejercicio de identificación y muchas de las personas iniciaron a realizar ese proceso y creo que muchas de esas fincas les vende a esas grandes empresas que comercializan y exportan. Entonces, vea cómo se ve el beneficio a la persona que se preocupa y, digamos, que inicia con todos esos procesos de certificación. Hay varias diferentes certificaciones, pero digamos como la hay de certificación orgánicas, hay de mercados verdes, están las Global Gap, están las Red Forest para el café. Es decir, que hay un sinnúmero de instituciones que certifican y avalan cómo, digamos, qué es lo que usted hace dentro del proceso productivo y en el proceso de poscosecha, ¿cierto? Cosecha y poscosecha, para que tengan en cuenta eso. Y es importante que si ustedes pueden plasmarlo ahí dentro del documento, pues sería también importante, ¿sí? Que
que se vea pues como reflejado toda esa parte como de intencionalidad a lo que se busca. Si ve, no, a mí me interesa esta, porque pues cada una de esas se ajusta de acuerdo a las necesidades de los mercados. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta, dudas, aclaraciones. No, profe, hasta aquí todo muy bien. Listo, Stephanie. Profe, ¿qué le iba a decir yo? Yo quería preguntar, pues, cómo lo... Pues ahí habla de lavado, ¿no? Pues cada producto tiene su, su forma de hacerle su proceso. Pues ahí ya, como en el que yo escogí, pues sería muy diferente ese tema, ese proceso, ¿no? Sí, usted igualmente fue el frijol. Sí, señor, frijol. El frijol requiere otro procedimiento completamente diferente. Es con... Generalmente la cosecha del frijol tiene otras particularidades, los puntos de acopio son diferentes, digamos, son espacios más aireados, las máquinas que hacen todo el proceso de desgranaje y desenvainado del fruto son diferentes, sí, pero lo importante es que usted entienda, digamos que conozca, que el procedimiento suyo es diferente con relación a algunos otros. Por eso yo hacía más que todo, era como el ejemplo en términos generales, para que usted identificara cuál es el procedimiento para el suyo y cómo lo debe de hacer. Es más, era la explicación, era más orientada a eso. Muchas profe. Gracias. Pues si nosotros lo hacemos aquí... sacamos el frijol, pero pues una manera más artesanal, ¿no? Pues a como sí. Se hace así para unas grandes cosechas, porque nosotros pues cogemos la planta, la colgamos y la dejamos que seque aireadamente y después le dan garrote. Y después le damos garrote, exacto. Le dan garrote. Después los zarandean. Sí, exacto. Todo es así manual y pues sacamos el tema artesanal, puede orientarlo por el tema artesanal, porque pues vale, es válido. Sí, y no está mal, está bien, pues sí, porque pues digamos, ya ustedes desde el punto de vista tecnológico, ¿qué usa para poder desgranar eso, cierto? Para poder hacer que retire la vaina del frijol. Ya así seco. Sí, ya sería pues que mirar a ver si de pronto existe algún equipo que le permita hacer eso de manera mucho más eficiente. Sí, profe, no, pues se puede trabajar sobre la información pues más completa del desgranado de frijol, pero pues sí. Yo te conté que aquí pues lo hacemos así y que pues manejamos el cultivo pues sin nada de químico, o sea, solamente lo abonamos con pollinaza y tratamos de hacerle pues lo más sin nada de ningún fertilizante ni nada. Sí, qué bueno, muy chévere. Alguien me llamó ahorita, no me di cuenta quién fue. Profe, fui yo. Ah, ok. Cuéntame su nombre, por favor. ¿Quién es yo? Berenice. Berenice, sí. Muy amable. Profe, o sea que digamos que el trabajo que hay que hacer es como todo el proceso que conlleva el producto desde que es cosechado, o sea, digamos como si fuese la ficha técnica en cuanto a procesos de transporte, cómo debe ser la condición del transporte. Por ejemplo, digamos en este caso investigar cómo debe ser el proceso de maduración. Entonces, digamos que se clasifica si es tipo nacional, qué grado de maduración es, si es tipo exportación, qué grado de maduración es, y si es tipo exportación o nacional. Diga, por ejemplo, acá pues nosotros manejamos el aguacate exportación, entonces se hace, digamos, que la selección. Claro está, profe, que digamos que nosotros no somos exportadores directos, sino que pues sí. Obviamente se le vende a una empresa
y allá en la empresa el proceso es todavía pues muchísimo más diferente. Entonces digamos que ahí cambian un poquito las condiciones, porque digamos que desde la empresa, desde que sale, ellos tienen unas, o ellos tienen unos factores de venta, digamos que no es lo mismo cuando sale de la empresa a salir de aquí después, porque incluso eso nos dicen mucho a nosotros, bueno, es que el aguacate tiene que ser así, asada, porque se demora en la empresa, y entonces mientras se hace ahí el otro proceso de calibración, de que si, de que seleccionan el calibre del aguacate, acá se hace como un pre, y ya hacen el que es definitivo. Entonces solamente lo hago como se trabaja aquí, o hago todo el proceso protocolo desde que se despacha exportación, así sea en la empresa a la que se vende. Ustedes están viendo en este momento la pantalla. Profe, nada más. Profe, vea. Dice que el aprendiz deberá establecer los procesos, adelantar de acuerdo al producto elegido. ¿Qué le dice? Que elija un producto agrícola según criterio y desarrollará el documento en el cual describa el paso a paso del manejo que se debe realizar en la poscosecha, de acuerdo con los criterios técnicos del producto y la normatividad vigente. El acondicionamiento. Selección y clasificación del producto. ¿Cuáles son esos criterios técnicos? Criterios de, o sea, técnicos de calidad, o sea, criterios de limpieza, criterios de desinfección, empaquetamiento, almacenamiento, embalaje, transporte. Es de todo lo que hemos venido hablando. Manejo y disposición de los residuos. Acá es donde incorporamos esa parte de manejo y disposición de los residuos. Entonces, ¿yo qué hago con todo lo que surge o sale de mi proceso de post cosecha? Residuos, porque hay residuos orgánicos, residuos ordinarios, bueno, de acuerdo a la característica de cada uno de ellos, por lo menos en el caso del frijol, ahí queda un residuo, ¿sí? Que es el afrecho de la vaina y de la planta seca de la... el frijol. ¿Qué hago yo con eso? Ah, manejo. Yo entonces composto. Voy a compostar todo ese material orgánico. Ah, pero es que hay muchas lonas. Ah, bueno, le hago otro proceso, otro manejo a las lonas que son del empaque, del, ¿sí? Entonces, es como eso, es ajustar estos 6 ítems a lo que ustedes, el producto que escogieron. Del paso a paso. El acondicionamiento, es decir, con respecto al acopio que se requiere, todo lo que tiene que ver con el manejo del producto, y luego la selección y clasificación del producto. Entonces, que es verde, que tiene que cosecharse tantos días, todo eso. Y la calidad tiene que entonces que tener esta calidad. Permítanme, la ficha técnica nos va a ayudar con eso, la ficha técnica del producto. ¿Dónde está? Por acá está. ¿Qué es esta? Está acá. ¿Sí están viendo? Sí. Yo no estoy viendo nada, profe. Bueno, yo entonces, tampoco. Profe, lo mismo de la vez pasada, tiene que cerrar eso, dejar de compartir para que comparta la pantalla en general. Ah, sucedió. Vamos a dejar de compartir otra vez. Pero ustedes estaban viendo la guía, sí. No, señor. No. Ay, un profe. Dios. Qué falla. Bueno, le voy a compartir la guía acá rápidamente para que puedan ver. Es la guía. Ya vi que la están viendo. Profesor, seguimos viendo solamente la ventana de Teams. Vea, tres momentos a ver si de pronto les ve las pestañas de transmisión y profesor. No, pero está diciendo me voy a salir porque, pues no. Permítame un segundo. Profe, pero no se debe salir de la reunión si deja de compartir y luego le dan compartir y en vez de pestaña o ventana le da pantalla completa. Lo he hecho, es mucho más fácil. Lo he hecho de mil y una manera.
Ya miremos aquí, así por este lado. Permítame que es que acá tengo un problema con la configuración. Contactos. Es que tengo un problema con la configuración. Yo mañana voy un momentico a mesa de ayuda para que me ayuden con eso, porque creo que el problema es la configuración que tengo yo acá en esta plataforma. Sí, profe, para mí que ya se me dañó el micrófono, no me quería funcionar porque el computador me está pidiendo una actualización y se vuelve todo loco. Sí, entonces venga, continuemos acá. Creo que alguien se salió. Stephanie. Listo. ¿Ustedes son cuántos? Discúlpeme. Profe, pues en estos momentos sabemos como 7 u 8 activos, pero iniciamos como 40, después llegamos a 20 y ahorita vamos como en 8. Sí, toca mirar a ver qué pasa, porque pues la idea es que puedan continuar todos. Bueno, voy a compartir nuevamente. Estos días estábamos trabajando ese tema de apadrinar a los que venían más atrás, pero la verdad es que yo no he visto como resultados, porque no sé, están como desanimados y ya estamos, pues si yo me siento colgada a veces que tengo actividades atrasadas, imagínense estudiantes que deben desde que iniciamos. Yo creo que ya por ahí vamos como descartando. Sí. Ahí están viendo la guía, sí. Aquí me dice no, que profe, es que está yo activado no soy el no molestar. Acá lo que me sale es que está activado el no molestar. Entonces no sé por qué está configurado eso así. Permítame, yo miro un momentico acá, por favor. A ver si puedo habilitar eso. Tranquilo, profe. Me toca ya. Pedir que me ayuden con eso mañana. Sí, entonces, por favor, van a la guía. Ahí en la evidencia, en la AA1, dice que informe de aplicación de métodos y procedimientos. Ahí dice, hay 6 punticos. Acondicionamiento, selección, leen esos, vea. La mayoría de los problemas que se presentan acá con los trabajos así virtuales es porque no leen muy bien los enunciados. Cuando usted lee bien el enunciado, le dice qué hacer y cómo hacerlo y el paso a paso. Entonces, esos 6 punticos están: acondicionamiento, selección y clasificación del producto. Entonces, está entre paréntesis: criterios técnicos, criterios de calidad, criterios de limpieza y desinfección. Empaquetamiento, ¿cómo lo va a hacer? Almacenamiento, ¿qué requiere para almacenarlo? Embalaje y transporte, ¿cómo lo va a empacar? ¿Cierto? Para poderlo transportar. Manejo y disposición de residuos. Ah, bueno, es que yo, todo lo que, o sea, de todo el proceso que yo hago en el tema de poscosecha, pues voy a generar estos residuos y ese es el manejo que le voy a dar. Sí, pero es más, una pregunta. Esto,
Sí, es exactamente necesario que todos los criterios sean directamente para exportación, ¿no? Fue lo que le entendí. ¿Perdón? O sea, que todos los criterios, que vamos a manejar y que vamos a plasmar en el documento deben ser criterios dictados solamente para exportación. No, no necesariamente. Porque si usted tiene su mercado local, es su mercado local acá. Usted tiene una producción de hortalizas orgánicas. Su mercado es acá y pues usted busca que eso sea en el orden local. No, no tiene problema, simplemente coloqué ejemplos, coloqué algunas variables que son de cierta forma distintas, como cuando es el mercado local al mercado ya de exportación, ¿sí? Lo hice como a modo de ejemplo. En el caso de, ¿me recuerda su nombre, por favor, del aguacate? Discúlpeme. Berenice, en el caso de Berenice, pues ella le vende a una comercializadora. ¿Cómo le entrega ese producto a la comercializadora? Hasta ahí puede ser, porque ahí termina lo de ella. En el caso de que tiene el frijol, ¿hasta dónde termina lo de ella? En el caso del que tenga café, el beneficio y luego la comercialización, ¿cierto? Porque un tema de poscosecha del tema del café es el beneficiado. El beneficiado es el proceso que se le hace para la despulpada, la fermentación, el secado del producto. Eso tiene unas, digamos que unas connotaciones muy importantes a la hora de comercializar. Cuando hacen las pruebas de catación, entonces dicen que el procedimiento que yo establecí fue este. A modo de ejemplo, todo lo que estoy hablando es a modo de ejemplo para que ustedes lo relacionen cada uno de esos parámetros en lo que ustedes van a hacer. ¿Sí quedó claro o quedaron un poco perdidas? No, profe, está bien así. Profe, pues a mí me quedé claro. Igual cuando se empiece a desarrollar bien el trabajo, yo sé que van a surgir muchas más preguntas, entonces pues ahí lo estaremos molestando. Sí, nosotros nos volvemos a ver nuevamente el lunes. El lunes nos volvemos a ver, si Dios quiere. La idea es, permítame, ya miro. Yo voy a mirar un segundito, ya abro acá. Permítame un segundo. La idea es que, yo creo que este temita ya tiene que quedar pues acá ya listo, ¿no? Pues me refiero a todo lo que tiene que ver con las explicaciones y la socialización de estos temas. Me gustaría ver si de pronto para el lunes más bien ustedes elaboran como una temática para que lo puedan socializar los diferentes procedimientos de cada uno de los de manera práctica y sencilla y rápida, como para que podamos todos hacer la retroalimentación de todos. Me parece importante. O sea, sí, profe, me parece súper bien. El lunes una exposición, ¿verdad? Con el tema, pues, con el manejo de nosotros, con el manejo por cosecha de cada uno. Pues no tanto. Si usted quiere traer una exposición, si quiere proyectar algo así, pues no hay ningún inconveniente. Lo importante es que todos socialicemos esos temas tan importantes que es en el proceso de la poscosecha. ¿Sí? Entonces, poder como explicar, decir, no, es que el producto que yo escogí y los parámetros y procedimiento para la poscosecha, el manejo del fruto, todo el manejo del producto es este, los criterios técnicos resulta que son estos. Como si quiero comercializar al exterior, tengo que ajustarme a estos parámetros. Si quiero tenerlo en el mercado local, pues tengo que hacer estos. Digamos que, pues, es muy... O sea, las variables son diferentes para cada uno de ustedes. Hay algunas cosas que se parecen, pero es muy diferente manejar aguacate a manejar frijol.
Entonces, mire que los parámetros son diferentes. Y tengo que ajustarme con base a quién. Con base al producto, al frijol, al aguacate, al café, al tomate, al que sea. ¿Ahora sí estamos claros? Sí, teach. Sí, señor. En lo, digamos que, ¿quién cree que se le puede dificultar porque no ha logrado entender bien, porque no ha logrado, pues, realmente entender la dinámica? Que sea, pues, no tiene ningún inconveniente, yo lo escucho y miramos a ver de qué manera podemos abordar, pues, como la estrategia de poder explicar de manera detallada cada uno de esos procesos. El material didáctico. Profe, pues a mí me quedó claro. Ya, perfecto, muchas gracias. El material didáctico que está en plataforma es muy lúdico. Sí, es didáctico. Les puede ayudar a identificar factores que les pueden servir como insumo para lo que ustedes van a hacer. Por ahí hay un cuestionario pendiente para desarrollar, pero yo creería que antes de desarrollar ese cuestionario, le den una lectura a ese material didáctico que está en plataforma disponible para el resultado. Porque está bien interesante, explica una serie de pasos un poco más detallado con relación a algunos aspectos del proceso de poscosecha. ¿Qué opinan? Sí, profe, está bien. Recuerda que esos recursos están ahí disponibles para ustedes, pensando en que puedan avanzar en su proceso de formación, teniendo en cuenta, pues, que, señora. Una pregunta. Ya está, se me olvidó. Espere. Tranquila. ¿El cuestionario ya está habilitado para desarrollar? No, creo que no. Creo que eso lo habilita es la profe Laura. La profe Laura, sí. Ah, okay. ¿Y eso más o menos para cuándo sería? Por eso creo que es para la próxima semana. Okay, perfecto. Entonces, lean bien esa información, fíjense bien en la guía, saquen los parámetros, los puntos que están ahí, los ítems, y empiecen a desarrollarlos con base al producto que ustedes escogieron. ¿Dudas, inquietudes, sugerencias? Por favor, le agradecería que activáramos un momentico las cámaras. Yo tomo un pantallazo, por favor. Les agradezco para evidencia. Yo aquí me pongo un poco titino. Así como, ahora sí. Activan sus camaritas un momentico, tomo la foto, el pantallazo de evidencia, para tener acá, pues, como soporte de la actividad. Pero no se le ve la cara. Las demás, por favor, las demás. Ahora sí, eso. Muy bien.
Esas sonrisas están muy bonitas. Falta Margie, falta Stephanie, por favor. Esperen un momentico, por favor, no se me salgan todavía. Margie, hola. No se me salgan todavía. Y el micrófono cerrado. Así está bien, eso. Pero es que, venga, ¿qué pasó con los demás, por favor? Activen la cámara, por favor. Margie, Stephanie. Seguramente tienen problemas. Voy a tomar entonces esta así. Eso, listo. Súbase un poquito más la cámara, por favor. ¿Cómo es que se llama? Se me olvida. Eso, así. Un poquito más. Ahora sí. Ok. Tengo que esperar un momentico. Por favor, no vayan a colgar acá. Un segundito. Activa. Acá. Listo. Carolina Zuluaga. Venga, fue que pidieron cambiar el horario. Alguien acabó de llegar. Y ya nosotros nos estamos despidiendo. Carolina, buenas noches. Profe, hola, buenas noches. Qué pena, hasta ahora vengo a ver el enlace en WhatsApp. Es que venía llegando a mi casa, entonces hasta ahora lo vine a ver. Por petición de la mayoría pidieron que la clase se iniciase a las 6 de la tarde. A las 6. Sí. Pues sí, porque no hay problema, sino que hoy venía de hacer unas diligencias, entonces apenas estaba llegando a mi casa y apenas lo vengo viendo. Qué pena, mil disculpas. Sí, no hay inconveniente. Lo importante es que pueda ver el video mañana de la actividad, de lo que se habló y digamos como para que le sirva como de apoyo para poder realizar digamos como el trabajo. Listo, sí señor. Listo. ¿Alguna duda, inquietud, sugerencias, por favor? No, profe, quedamos bien. Bueno, listo. Dice que SENA invitado. ¿Usted trabaja en el SENA o qué? No, profe, sino que estos días ingresé con ese perfil y ahorita que ingresé no lo cambié. Ok. Listo, entonces, muchas gracias por la participación. Un abrazo para todas. Les bendiga, muy amables. Si hay alguna inquietud, por favor, dígalo ahora. ¿Todo está claro? Sí, señor. Sí, profe, yo creo que nos podemos ir despidiendo. Bueno, muchas gracias. Muy amable a todas. Profe, usted igualmente, por... profe, todos tengan una feliz noche. Gracias, muy amable. Muchas gracias, profe. Bueno, que descansen. Hasta luego, profe. Hasta luego, muy amables. Gracias, profe. Feliz noche. Listo, Carolina. Muchas gracias. Está muy bien.